marcha universitaria en medio de una gran expectativa, más política que educativa, diría, aunque por supuesto la tiene educativa. Creo que esto que vamos a ver es de una previa de la marcha, son alumnos, esto es en vivo, que están de la UBA, están cortando en Rivadavia y Puan, en defensa de la educación pública. Esto es filosofía de Puan, ¿no? Sí. ¿Estoy acertado? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, es la previa de la marcha. ¿Será como la de abril? Gran tema, ¿no? Sí, yo no sé si va a tener la masividad, aunque los alumnos, los estudiantes movilizan, ¿no? Sí, yo conozco gente que fue a la de abril y mañana va a ir, pero no quiere decir nada eso. Claro. Casualidad claro. Pura. Y es, vos hablabas, perdón. El año nuevo judío le quitó un poco de gente, digo. Ahí no miraron ese detalle. Vos hablabas de una marcha política. Digo en serio. Sin duda es una marcha política, pero la sí. Pregunta es, ¿es partidaria? No. No, y el que se le ocurra hacer la partidaria le erra de acá a el Himalaya. No, bueno. Es en contra de Milei. Sí. Sí, es en contra de Milei. Sí, claro, es en la básicamente anterior, en contra en la de Milei. En la marcha anterior patinaron llevando a los organismos de derechos humanos arriba del escenario. Claro. Ahí patinaron porque se desvirtuó. Sin duda. Lo que realmente se quería expresar. No, que era no puede haber un solo dirigente político partidario. Va, hagan lo que quieran, nosotros de acá decimos. Lo hubo, vamos, en el anterior, ¿eh? Lo claro. Hubo, por eso hubo, lo hubo, digo. Yo se lo digo. Estuvo Pérez Esquivel. Sergio Massa. Hubo. Pero bueno, digo. Rodríguez Larreta, creo que también estuvo. No, como participando podés. Participando, como no podés, sí, arriba del escenario. Arriba del escenario. Bueno, podés impedir que alguien decida su parte como su parte. Por supuesto. Tenés el mapa, que esto no se ha dado a conocer todavía, ahí te lo mandé, Ale. Está el mapa del corte, ¿eh? Porque mucha gente va a plantear. Y voy a contar también lo que pasó el sábado con el tema del corte alrededor de Parque Lezama y le venía a Montes de Oca. Sí. Que hubo un corte, creo que de 24 horas. Sí. ¿Qué pasa? El partido LLA, más conocido como Libertad Avanza, pidió autorización. Formalmente a la ciudad autorización para cortar la avenida Montes de Oca. Exactamente. Y fueron y la autorización se le dio. Y ahora han pedido los organizadores de mañana el corte que van a ver alrededor de la zona del Congreso. Sí. Ahí está. ¿Podés, Carlito? Y fue autorizado. Si yo me dedico. Ahí está, mira, a pararte. Sí. Bueno, ojo porque es grande la zona de corte, ¿eh? Presten atención. Es todo en amarillo, ¿eh? Todo lo que ves en amarillo en esta pantalla va a estar cortado al tránsito mañana. Yo estoy muy cerca. ¿Desde qué hora? Dice la hora ahí. Yo veo. Creo que desde las 4 de la tarde, ¿puede ser? No. No, de las 2. De las 2 de la tarde hasta las 19. Sí, gracias a Ariel, mi camarógrafo. De 14 a 19. De 14 a 19 va a estar cortada la zona. Mira, acá está el Congreso, ¿lo ves? Fíjense. A ver, lo que dicen en zona de afectación del evento, se recomienda evitar tránsito con vehículos. Te están diciendo que va a haber gente. Porque una de las convocatorias es en la Plaza Houssay, enfrente de las facultades. Claro. Que van a venir, supongo, por Córdoba, doblarán en alguna calle y llegarán después a. Irán por Callao, supongo. Bueno. Por Callao, cortes habilitados parciales a partir de las 14. Ya Callao, Entre Ríos, mañana cortadas. Sí, claro, completamente. Córdoba hasta Independencia. Córdoba hasta Chile, en realidad una antes. Sí. Pero sí, ponele Córdoba y hasta Independencia. La plaza en sí misma. Sí. Está la autorización del espacio público para el acto central. Aquí. Y estas son Jujuy. Sí, la calle Jujuy. Y esta no la llevo a ver. ¿Esta que es Virrey Ceballos? No, es Virrey Ceballos. No, ¿La primera? La primera. San José. San José hasta de Jujuy. De ese lado, San José. Ojo el tránsito en toda esta zona. O sea, no vayas. Ahora. Callao, Entre Ríos. Esta es la decisión de ciudad. ¿Qué puede hacer Nación? No sabemos. La última marcha no hicieron nada. Si fue masiva, no pasó nada. Digo, la gente caminó y transitó, Jesse. Sí. Yo creo que el tema de la universidad pública atraviesa a todas las ideologías. Sí, por supuesto. A mí me parece que ahí el Ministerio de Burri debe tener en cuenta esto, ¿no? Bueno, sí, ahora claro, no. Está autorizado, ¿eh? Está autorizado. Yo una pregunta que... Por eso te digo, pero digo, a la hora de hago una pregunta. Pero no nos equivocamos. El protocolo antipiquete, claro, que nosotros lo llamamos antipiquete. Sí. ¿Es antipiquete? ¿Es antipiquete o es antimarcha? Es antipiquete. Antipiquete. Claro. Porque esto si esto vos... no es piquete, esto no es un piquete. No, esto mañana no es un piquete, es una marcha. Y recordamos otra vez, la marcha de la CGT se pudo hacer... A ver, Angulo, perdón. Pero es lo mismo un piquete que una marcha. No. No. ¿Estás cortando el tránsito? No. Eso es lo que busca el protocolo. No. Si el polo obrero hubiese pedido el 19 de diciembre del año pasado autorización para marchar, sí. ¿Cómo lo hicieron? ¿Se la daba el gobierno? No. ¿Por qué? No. Los jubilados que todos los miércoles protestan en el Congreso,
Si piden la autorización para hacer una marcha, ¿se la dan? Bueno, pero eso es contrafáctico. No. Que pidan la autorización. Sí, yo te voy a decir algo. Es muy bueno lo que decís. Que la piden y sabemos quiénes son. Claro. Yo tengo sospechas sobre esa marcha. ¿Pero se la dan? ¿Si la piden? Es que no. ¿Y por qué no la piden? No, no sé, pregunto. Por ahí. No, por no, ahí. Es no, que, no, está bien, es puede ser. Eso que acabas de decir es central. Porque sabríamos quiénes son los que cortan. Bueno. Que usan a los jubilados, no son jubilados, van con la bandera palestina y yo tengo sospechas, inclusive, de dónde salen. No, está muy bien. Y, no es, pero, y se sorprenderían de mi sospecha. Pero no dejemos de lado que el protocolo antipiquete fue para terminar con la extorsión. Acá la producción nos manda, que debe ser información oficial de ciudad, a fin de garantizar el correcto flujo de los asistentes, autorizó el ingreso a la plaza por las avenidas Centenario y Caballado de la 14. Los asistentes deberán ingresar y subir a la plaza a fin de ver el tránsito. No va a pasar. No va a pasar. Claro. No, dependiendo. Claro, es que el problema es meter 500.000 personas. ¿Qué corte me hablas? Pero espera, es que, entonces, vamos a ser sinceros. Bueno. La moral de la represión de un corte depende de la cantidad de asistentes. Totalmente. Punto. No estoy tan de acuerdo. Perdón. Nunca se ha reprimido una marcha de más de 20.000 personas en la historia argentina. Es que no. Salvo con TX. Están usando mal las palabras. 19, 20, marcha, no es piquete. Claro. Una cosa es una marcha, otra cosa es un piquete. No, los estoy escuchando, Mariano, los estoy escuchando atentamente. A mí gracias, me parece que el protocolo antipiquete surge por el uso y abuso del derecho de huelga. Es decir, ha habido un derecho de protestar, no de huelga. Sí, está enmarcado en el derecho de huelga. El derecho constitucional de huelga es el derecho a marchar. No. Está enmarcado en esto. No puedo hacer una huelga y no marchar. No, yo puedo no pertenecer a ningún trabajo y puedo marchar. Está bien, pero quiero decir que... El derecho a protestar. Está bien, pero en la Constitución está el derecho a protestar. Sí, sí, no al de huelga. Bueno. Entonces, una cosa es que vos ejerzas tu reclamo una vez, dos veces, pero ya lo que hemos vivido en los últimos 8 años, incluyo el gobierno de Macri más el de Alberto... Es la extorsión callejera. Todos los días la extorsión callejera. De la mañana a la noche. Claro. En eso está bien que se organice. Sí, el tema es que acá muchas veces no se organiza. Sí, y además otra cosa, y acá me lo vas a acordar el productor ejecutivo, muy bien. De Costec y Santillán para acá, ha sido problemática la actuación de la fuerza de seguridad porque nadie quiere un muerto en la calle. Uh-huh. Porque ya le pasó a Dualdi y tuvo que entregar el gobierno antes de tiempo. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Bueno. 2002. Ahora voy con eso. Solamente Bullrich, después de muchos años, aplica este protocolo que la ciudad de Buenos Aires, con la Reta, en tiempo de Macri no se animó a ubicar porque no lo aplicaban. No. Y con Jorge Macri, el protocolo, ustedes recuerdan, la primera aplicación fue a medias. Es decir, era negociando. Negociá, parate acá, marchá en un solo carril. Ah, está digo, bien. No se jugó a fondo. Pero recién ahora no es... la federal juega a fondo. Pero eso está bien. Bueno, pero está entonces bien. No es un gobierno fascista que reprime a los manifestantes. No, va entendiendo... A ver. Cómo es... Porque también es esto. Si vos mandás... Si ves 1 millón de personas en la plaza, se cae de Maduro que no van a ir a sacar a nadie, que están cortando la calle. El tema es cortar la extorsión que durante años sufrieron todos los porteños por 500 que iban a cortar la promesa de campaña electoral. Está mal protestar, mirá. Pero el problema yo soy un poco más grande que vos. Un poco más grande que vos. Yo me comí unos buenos gases lacrimógenos en los 90, en la época de Menem. Sí. Había marchas todos los días contra los represores. Sí. Y marchas de la izquierda. Sí. Y la policía siempre tenía una actitud pasiva. Sí, claro. Los dejaba protestar, a veces los dejaba romper, porque esas marchas de izquierda terminaban con grupos que llegaban después que no sabía de dónde aparecían, de las alcantarillas, y terminaban rompiendo, pero se los dejaba protestar. ¿Pero qué pasa? Veníamos, ¿no?, obviamente, de una situación donde habías tenido juicio a la Junta, sin indulto, punto final, obediencia de vida. No tiene nada que ver con la actualidad. Caldo de cultivo. Quiero aclarar una cosa, porque no por lo que vos decís, que está muy bien lo que estás narrando, y ya me voy rápidamente al Congreso con Diego de Nicolás, que no todo es tan blanco y tan negro, ni tan negro y tan blanco, porque muchas de esas marchas en los últimos 40 años estaban financiadas por servicios de inteligencia. Ah, y los gobiernos las usaban también para reprimir y tapar otros temas, comenzando por Modart.